Bus, no tenía nada, ni siquiera se había metido el cuarto rojo. No, pero eso qué quiere decir, que la primera impresión a la que tuve que vestirme rápido y ni siquiera prepararme como yo quería prepararme, no le gustó. ¿Y no le gusté yo? Es así de fácil. Hay una película que se llama He's Not That Into You. No le gustaste tanto. Baby, pero no lo tomes personal. O sea, este es un paquete, es un juego, ¿no? Pues... No, tienes como que de pronto sentirte aludida por él. No, ya, next. Si supieran la persona hermosa que soy y prefiero que me conozcan ustedes, ¿sabes? Claro. Ahora vas a esperar también a que ella te pida que sea su novio. No, no, para nada. Para nada. Este tema del beso es básicamente porque ella misma lo dijo. Yo nunca he besado a un hombre. Me gustaría de pronto... cuando ves esté 100% segura, entonces, ¿qué hice yo? Esperé a que estuviera 100% segura, la hice salir de su zona de confort, que también eso a ella me lo ha expresado de que le gusta de mí, y pues finalmente sé que nunca lo vamos a olvidar tanto ella como yo, entonces valió la pena, valió mucho la pena. No es cuestión de que el último que ves es el mejor, no, es cuestión de que así fluía entre los dos. Y no pasa nada si entre una relación u otra fluye de principio al final. O sea, cada relación es diferente. Gracias por recalcarlo. ¿Cuánto te tomó? ¿Un mes? Un mes largo. Sí, que parece un año. Sí. Pero parece un año. Entonces yo obviamente tenía un comentario. Las mejores cosas son las que más esperan. Y le dije, empezando la cuarta. A las niñas, niñas. Pero no sé ni qué día es hoy ya. La tercera fue la pasada. Por favor, que alguien le explique a Liz que con besar no quedan embarazo. Y hubo jacuzzi, que él dijo como sí, que... Sí, hubo el jacuzzi, tuvimos los dos, tuvimos champaña, fruta, hablamos, rico. Molestamos. Al día siguiente, ¿durmieron juntos? ¿Durmieron juntos? Esta fue protección, quisiera, ¿no? Pero no nos dejan dormir. ¿No nos dejaron? ¡Cara, te estoy ignorando! Pero es que no necesitan dormir pues para eso, con 5 minutos. Pero qué hermoso, mira, eso es la envidiada, digamos, de esta casa, sí, amiga. No, definitivamente. Sí. O sea, uno anda como chihuahua en celo, amiga. Y es por eso, no es por los viajes, no es por el money, no es por eso. Nada. Sí. Porque es por la situación. No me van a decir nada, por favor, no mires. Por favor, ya no digas. Por favor, todo. Por favor, que el papá de Gar está viendo esto, por favor. Desde ayer te está viendo, así que pórtate bien. No, pero desde ayer también te está viendo, así que pórtate bien, niña. La cuestión es que... Nada. ¿Y cómo te sientes tú? O sea, ¿te sientes como que cada momento... Por eso es que te decía... Porque obviamente mientras... Yo siempre pongo, mientras más tú compartes con una persona, más te das cuenta de sus virtudes, pero también te das cuenta de sus defectos. Sí, yo... ¿Me entiendes? Definitivamente yo tengo marcado sus... No sus defectos, pero ajá. Sí, las cositas como que... O sea, yo tengo un carácter, pero... Como se dan cuenta, yo siempre ando como que... Pero si me buscas, si te chocas duro, porque sí tengo un carácter muy... Siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado. Sin embargo, él sí se le nota que tiene un carácter más fuerte. Pero sale súper relax y todo, pero cuando se pone serio, sí tiene un carácter más fuerte. Eso lo pude notar y cada vez que pasa el tiempo lo noto más.